Buenas, buenas, gente, ¿cómo estamos? Espero ustedes hayan pasado una semana tranquilona de trabajo y echando ganas a la vida. Estoy aquí igual, una semana de trabajo y un fin de semana de vacil, de lo que más me gusta, de la pesca, de a ver qué, cómo nos va, cómo está el día de ahora. Si está bueno, está malo, no se sabe, ahorita vamos a ver. Porque hay días que pone bueno y días que pone malo. Pues nada, aquí nomás saludándolo por el día de ahora. Caminando, echándome una caminada aquí. Pueden ver, echándome una media caminada y unos 10 minutos, 15 minutos de la calle, pero bueno, cae bien para la salud, que marca la orilla, la grasa va para arriba, no. Hay que echarle ganas. Es bonito, creo que en un video anterior ya han visto esta zona, esta parte aquí. Y pues aquí los tengo otra vez más con la cámara. Bueno, amigos, ahorita que lleguemos hablaremos más y listo para la pesca. Amigos, otro día más de pesca aquí en cierta parte del río de California. Este río viene de la montaña. No, a ver qué pasa, a ver qué pique el día de ahora. Esperamos que hagan capturas, esperamos que haya de todo, pero no se sabe. Ahorita apenas es temprano, son como las 11 de la mañana. No me gusta madrugar a mí para ir a pescar, no me gusta venirme a las 3, las 4, las 5, no. Ya yo he probado muchas horas y para la pesca no hay hora. Para la pesca, pues, lo que se necesita, pues, que te traigas, casi no sé si suerte o qué, pero que traiga ganas de pescar. Y empiezan a caer los primeros. Y ahorita vamos a ver. No, nos falta una caña que preparar y vamos.
te puedo hablar más ahí. Está chiquito, esta especie no se agarra, así de que... Uno más, está muy chiquito. A ver qué agarramos. Creo que agarramos otro. Philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. La pesca no fue demasiado, pero bueno, aquí estamos en el desierto. Y esto parece desierto, ¿sí? Bueno, ahí está. Como que vas en el desierto de Arizona, ¿no? Vale. Como les digo anteriormente, esto ha sido todo por hoy. Espero que se suscriban a mi canal y me busquen como Guillermo Guevara Fishing. Bueno, ahí estamos. No se olviden de darle like, de comentar si les gusta o no les gusta. Comenten. Y bueno, los veo, amigos, por mi video. Y estamos pendientes. Ok.